Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Vamos a conocer la historia de Luis Ramírez, alias Puchi. Él desde los 6 años se encuentra por las calles de la ciudad de Encarnación ofreciendo distintos productos, es vendedor ambulante y también un ciudadano encarnaceno muy querido. Muchos vecinos lo han propuesto para ser reconocido en la Junta Municipal e inclusive vecinos se acercaron a nosotros para pedirnos que le brindemos el apoyo para que sea reconocido por toda la ciudad de Encarnación. Contanos un poco de vos, ¿desde los cuántos años que saliste a vender? Primero luchaba por todos lados, hasta la estación por todos lados de estación de gobierno antes, luego en el puerto, bueno, por todos lados yo luchaba antes, bueno, ahora cuando tenía 7 años ya empecé a vender diario con Nene Benítez. Ahora actualmente, ¿dónde realizas tus ventas? ¿Dónde realizas, ofreces tus productos? Acá por todos lados. ¿Por toda Encarnación? Todo Encarnación. Yo me había también ordenado, ligado a Villavita, hasta el... ¿Distintos distritos de Itapúa? Ahora, ¿de qué barrio vos sos? ¿Cómo comenzaste con esto de las ventas? Comentaron un poco, ¿cuándo iniciaste con las ventas? ¿Cómo fue que empezaste? Nosotros nos tomamos de barrio Liacho, ahí en Liachero. ¿Actualmente barrio Buenavista? Ahora estamos en Buenavista. Pues primero era el Club Deportivo Encarnación en la Costa del Río. Por ahí nosotros vivimos antes. Ahora estamos en Buenavista. ¿Y cómo empezaste? ¿Quién te enseñó a vender? ¿O cómo empezaste a trabajar así? No, yo no me fui. Le dije a mamá que yo no iba a entrar en la escuela. Le dije, voy a venir a vender y algo voy a vender. ¿Para qué cosa? Le dije, mamá, con lavar ropa y no a nadie. Yo llevaba ropa a Sánchez, le llevaban todos los oficiales en la marina. La ropa no le pagaba tanto allá, llegaba nada y daño huevo, entonces nunca no le pagaba. Ahora yo salía a luchar de plata para mamá esto. ¿Vos tenés hermanos? ¿Cómo? Sí, tengo hermanos, uno ya te cuella. Mi hermana ya te cuella. ¿Cuántos actualmente tenés? 7 estamos total. ¿7? Sí. ¿Y actualmente con quién vivís? ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? En diciembre. ¿Y ella qué te dice? ¿Cómo es el día a día con ella? ¿Comparten? ¿Vos la ayudás? Me imagino que él sostiene la casa. No, ya, yo la ayudo mucho a ella. Es que mi hermana que de juego, no sé, vino y murió de hambre. Ella que la ayuda a toda mamá y ya va a ir. ¿Y cómo es tu día a día? Cuando vos te despertás, ¿de qué hora hasta qué hora estás en la calle? ¿Cómo trabajás todos los días? No, yo salgo a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana ya vengo, agarro colectivo, ya vengo en la terminal. ¿Y ahí comenzás a vender? ¿Qué tenés para vender actualmente? Hay bingo, hay TNT, hay diario, ABC, última hora, popular. ¿De todo un poco? De todo. ¿Y cómo te llevas con la gente? La gente ya seguro te reconoce en las calles, te saluda. ¿Cómo es el trato con la gente? Hay mucho bien, todo casi que me quiere porque nunca no pensé ni a robar a nadie. No pensé ni a pelear con nadie. Solamente a llevar el diario acá a los clientes fuera. Y habitualmente en un día normal, ¿cuánto vendés aproximadamente? Antes yo vendía 180 y cuando venía todo aquí, esto vendía 500, 600 y ahora ni este no vende más. Ahora vende 15, 30 y no vaya. Ahora, en la parte de la pandemia, cuando pasamos ese momento tan difícil que todas las personas se quedaban en tu casa, ¿cómo viviste esa etapa de tu vida? No sé, tan complicado. Difícil, complicado que no dejamos a nadie. Solamente nosotros vendemos diario, no vendemos ni vinco, no vendemos nada. Diario no te va más tanto como antes. Compra menos la gente. No compra. Ya muchos mis clientes ya murieron todos de que llevaba el diario a la casa.
Ahora, hay mucha gente en la ciudad de Encarnación que pide para que vos seas reconocido por la municipalidad, que te mereces un premio, te convocan inclusive a los premios Carumbé, quieren, porque vos sos un personaje de que sabe toda la historia de Encarnación, vivís en la calle el día a día. ¿Qué te hace sentir eso cuando la gente propone que vos seas reconocido por tu trayectoria? ¿Cómo ya te vamos a ubicar bien? Porque todo el mundo me quiere a mí. Porque nunca no veo para pelear con nadie. Porque nunca uno ve en la calle que te metes con pelear con. Acá este señor que viene ahí, este me conoce de todo. ¿En serio? Tu amigo, te voy a pedir que le mandes un saludo a la gente. Si querés decirle algo, tenés abierta la cámara para decirle. ¿Qué le puedes decir al vecino encarnaceno que, bueno, te está mirando en su casa? Yo digo con la gente que me ayude a todo, que yo le pido favor que 57 años del diario total con el de todo. Vendía de helado, vendía de completo. De todo un poco. De todo. Bueno, éxitos y fuerza, Luis. Gracias. Las palabras de Luis Ramírez, alias Luicho. Bueno, tenemos un amigo de él que nos va a hablar. Sí, yo soy Arturo Infran, de acá de Villa Alegre, a 2 cuadras de acá. Mi barrio desapareció. Le conozco al amigo Puchi de Mitaí. Este muchacho, este señor, tiene que ser homenajeado por la Junta Municipal de Encarnación. Estos son los hombres que necesitan un homenaje. Esto, una persona limpia, honesta, trabajadora. Apóyenle a Puchi, el amigo más guapo de Encarnación, el tipo más honesto que yo conozco en Encarnación, y yo soy de la calle. Él es mi amigo. Gracias, amigo. Gracias, señor. Gracias. Bueno, de esta manera, las palabras de un amigo, de él que lo apoya, que nos comenta cómo es en su vida habitual, en su día a día, y bueno, la gente que lo pide para ser reconocido por la Junta Municipal y que le otorguen un premio, un reconocimiento a su trayectoria.